cómo rechazan toda responsabilidad por las cosas que hacen y, por supuesto, no hay ninguna culpabilidad en ellos. Incluso en los más flagrantes hechos en los cuales los habéis pillado, en las infidelidades o traiciones más profundas. Todo eso vais a ver curiosamente cómo no genera en ellas ni en ellos asumir ninguna responsabilidad. E incluso a veces, sorprendentemente, os vais a encontrar con que os culpan a vosotros y a vosotras de los comportamientos traicioneros, infieles, mendaces que han producido, dándose la circunstancia admirable de ver cómo la víctima se sorprende escuchar que la traición o la infidelidad que ha sufrido fue causada nada más y nada menos que por ella misma, porque el psicópata proyecta esa responsabilidad sobre la víctima. La víctima de la traición, de la infidelidad, la ha producido porque no es suficientemente adecuada, porque era suficientemente desconfiada, porque sus celos, porque su dependencia, porque las cosas más increíbles, pero que los psicópatas saben que si las repiten un número de veces van a ir calando, van a ir quebrando y sobre todo van a ir violando el principio de realidad, algo que las víctimas pues les produce sentirse en una irrealidad, en una desrealización profunda. Muchas víctimas me preguntan cómo es posible que hayan caído en esa trampa de sentirse responsables de los hechos más terribles, las traiciones más terribles que sus psicópatas les produjeron. No es nada sorprendente. Lo hacen porque no tremolan interiormente, no se sienten culpables por nada y para ellas y para ellos no es más que una cuestión de repetir una y otra vez esa imputación, esa acusación mítica de la que os he hablado hace un momento, para hacer que vosotras y vosotros os sintáis culpables.